emitido recomendaciones para que civiles desarmados se defiendan de esas hordas criminales. Y lo vamos a hacer. Y por eso es que me quieren meter preso. No acepto eso. Considerando que esta dictadura que ha emitido la orden es traidora a la patria, ha entregado Venezuela a un poder extranjero, ha entregado a mi patria al Estado terrorista y narcotraficante cubano, propiedad de los sanguinarios ancianos Castro, enemigo de Venezuela y de todos los venezolanos, que nos ha atacado por más de 50 años, que en la década de los años 60 estuvo aquí mismo en nuestro propio territorio, derramando la sangre de nuestro pueblo, y que ahora mismo, junto a esbirros de la dictadura, está derramando la sangre de nuestra gente en las calles de Venezuela, la gente que protesta por la libertad, la gente que ejerce su legítimo derecho a la defensa, a protestar por su libertad, están matando a nuestros estudiantes, a nuestros hijos. Eso no lo acepto. Considerando que esta dictadura, además de traidora a la patria, es genocida, porque junto con los cubanos está asesinando gente en las calles de Venezuela. Ayer mismo, cuando el procónsul cubano emitió la orden de meterme preso por recomendar a civiles desarmados cómo hacer con un alambre para defenderse de bandas criminales, tropas, tanques, fusiles, ayer mismo mandó a las hordas criminales que acabaran con Venezuela, porque eso lo dijo y está registrado. No me entrego, porque si me entregara, si lo hiciera, sería rendirme ante Fidel Castro y sus malditos cubanos. No sé cuánto tiempo de vida me dé Dios, pero si Dios me da vida y salud, dedicaré el resto de mi vida a que aquellos que han traicionado, que han cometido esta traición tan terrible en Venezuela, lo paguen hasta sus últimas consecuencias, quiera que se meta hasta debajo de las piedras, en cualquier lugar del mundo, buscaremos a estos malditos traidores que han cometido con esta patria tan bella esta terrible traición de entregársela a su peor enemigo, el Estado terrorista y narcotraficante cubano de Fidel Castro, que durante 10 años derramó la sangre de Venezuela dentro del territorio venezolano y que ahora está aquí derramando también, junto a esta dictadura traidora y genocida, la sangre de nuestros estudiantes, de nuestros hijos. El bochorno se presentó aproximadamente a las 11:30 de la mañana, el bochorno. Ya esto venía cocinándose desde ayer a las 3:30 de la tarde. Ya era conocido que iba a haber el atraco a la dignidad. Y se está preparado para resistirlo, porque es absolutamente ilegítimo, ilegal y anticonstitucional. Orden judicial, ¿la tiene no, no hay orden judicial? Y nosotros dijimos que eso es una orden policial lo que tiene aquí. Y además, es la dirección general de la DIN. E hicimos que se moderara. E hicimos que la Guardia Nacional se retirara. Que entendiera que estaban actuando ilegítimamente y que estaban asumiendo un compromiso personal. Y mira, y te voy a decir una cosa, el general está dispuesto a que lo maten, pero él dice que no se va a entregar. Tan de que él por un Twitter aparecieron unas declaraciones que él estaba incitando al pueblo a rebelarse. Muertes que ni él ha propiciado ni ha recomendado que se produzcan. Las muertes que se produjeron por allá en Belo Horizonte, en Cuestión, etcétera, ¿no? Esas son cuestiones de las manifestaciones. Lo que pasa es que al general le están cobrando una deuda que tiene el gobierno con el que fue que él demandó la nulidad por ante el Tribunal Supremo de Justicia, Sala Constitucional, de la consigna Patria, Socialismo, Muerte. Y no lo pudieron condenar por eso. He tomado la decisión de no entregarme. He tomado la decisión de no entregarme porque si lo hago estuviera reconociendo autoridad a esta dictadura genocida, traidora a la patria, ilegal e ilegítima, una autoridad que no tiene y no reconozco.
armoniosa, pacífica, si estamos hablando de lograr un ambiente de paz, demostremos que estamos poniendo nuestro grano de arena y que ellos se retiran, pero que nosotros también conservemos la calma. Vamos a mantenernos aquí, aquí. Y vamos a permitir que los señores se retiren de manera pacífica. Si alguien... Por el otro lado. Por el otro lado. Ustedes tienen que ser venezolanos como nosotros. Y que sufran como sufren como nosotros.